Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Julio Verdeguer formará parte de su gabinete como el próximo secretario de Agricultura para el sexenio 2024-2030. El ingeniero agrónomo también se ha desempeñado en cargos dentro de la FAO. En el Consejo Nacional Agropecuario hicieron un llamado a la próxima Administración Federal para atender la situación de sequía que afecta al sector agroalimentario mexicano, esto a través de políticas públicas efectivas. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México relató lo acontecido durante el reciente Simposium de las Carnes Rojas, en donde se reunieron importadores nacionales y exportadores estadounidenses para fortalecer la relación comercial entre ambos países. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. A través de su índice de precios de los alimentos, la FAO indicó que al cierre de mayo las cotizaciones internacionales de los productos cárnicos presentaron un incremento de 7% respecto a lo registrado en enero. En la industria cárnica argentina señalaron que actualmente ese país presenta el consumo de cárnicos bovinos más bajos en las últimas 3 décadas, situación que se atribuye al bajo poder adquisitivo de la población. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen un excelente fin de semana.